15. Ay, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, familia de Alesa Repostería. ¿Cómo se encuentra el Facebook, Instagram, TikTok y nuestro canal de YouTube? Ya lo saben, hoy día estamos organizando una hermosa clase gratis para todos ustedes. Clase gratis de decoración, ya de decoración de cupcake en la temática de Baby Shower. Algo bastante, bastante utilizado, bastante solicitado en todo el Perú. Así que ya lo saben, hoy día van a terminar aprendiendo cómo realizar esta hermosa decoración, ¿ya? Bueno, y como siempre, informar que tenemos productos nuevos. Tenemos productos nuevos en nuestra empresa, en nuestros almacenes. Así que pueden solicitar el catálogo actualizado, ¿ya? Nos ha llegado, por ejemplo, 3 moldes de empanada, nos ha llegado por ejemplo también los cocos hexágonos para tus pelotas, también por ejemplo bastantes expulsadores, algo bastante práctico para que puedas realizar tus temáticas de copo de nieve y todo lo demás. Un montón de productos, ya después te van a mostrar producto por producto para que puedas, digamos, visualizarlo, ya, perfecto. A ver, también quiero mencionar también los 3 números oficiales de Alesa Repostería. Aquí lo tienen, ahí está bien, ¿está centrado? Ya, perfecto. Estos son los 3 únicos números oficiales de Alesa Repostería. Pueden comunicarse, por ejemplo, al 965-380-146 o pueden comunicarse al 99-99-70-225 o también al 958-106-948. Estos son los 3 únicos números oficiales, así que soliciten el catálogo para que puedan ver todos los productos, miles de productos que tenemos para todos ustedes, ¿ya? Tenemos productos nuevos recién llegados a nuestra empresa. Perfecto. Así que compartan y etiqueten, ¿ya? Compartan y etiqueten a todos sus amigos, a toda su familia, porque esta es una clase gratuita. Igual, no se lo pierdan, no se lo pierdan, porque a las 8 de la noche aproximadamente estamos comenzando este gran sorteo. Muy aparte, ¿eh? Muy aparte de la clase, ya, de la clase gratuita por nuestra Miss Ingrid, ya, van a obtener también, más tarde, a las 8 de la noche, hora peruana, van a poder tener la oportunidad de ganar un premiazo, que es una base giratoria de aluminio de Alesa Repostería. Ya, perfecto, así que sigan compartiendo y sigan etiquetando, ya, comparten y etiqueten. A ver, brinda saluditos, a ver quiénes están conectados. Buenas tardes, familia de Alesa Repostería. A ver, vamos a empezar por los saluditos del Facebook. Maritza Quesada dice, hola, saludos desde Piura. Hola, Maritza, saludos a toda la gente linda de Piura. Perfecto, a ver, ¿quién más está conectado? Delia Espinosa dice, hola Delia, ¿qué tal? A ver, sigamos con los saluditos. Grados Vera Azucén. A ver, Ingrid, ¿quién está conectado por el TikTok? A ver, muy buenas tardes. Vamos a ver por acá, nos saluda Roxana. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros.
Hoy viene una clase muy hermosa de Baby Shower. Yo quiero la bailarina. Entonces conéctate a las 8 también para que participes en el gran sorteo de la bailarina. Claro que sí. A ver, a ver. A ver, familia de Alesa Repostería, sigan compartiendo. Compartan en sus muros, a todos, en los grupos, que esta clase es totalmente gratis. Tienen que seguir compartiendo para que acá nuestra Miss Ingrid nos dé todos los tips. Así que compartan, compartan, sigan etiquetando. A ver, saluditos por ahí a nuestra familia del Instagram. A ver, qué emoción. Dice, hola Lili Chávez, Geraldine. A ver, varios están diciendo, yo quiero la bailarina. Claro que sí, claro en la bailarina sí. Ya les van a decir cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en el Facebook tienen que compartir, etiquetar a todos sus amigos, algunas cosas más, en el Instagram también. Y en el TikTok también tenemos requisitos que tienen que cumplir porque hoy día alguien se va a llevar nuestra masa giratoria de aluminio. Así es, mi gente hermosa de Facebook, recuerden, vamos a estar a las 8 en la transmisión y van a tener que compartir en grupos a sus amigos. Recuerden también que hay un post en Facebook que deben etiquetarnos en su historia. A nuestra gente hermosa de Instagram, vayan corriendo al post donde deben etiquetar a dos amigos en cada comentario. Mientras más comentarios, más oportunidades de ganar. Y etiquetarnos en su historia. Perfecto. Y nuestra gente hermosa de TikTok, que estamos a reventar con el TikTok. Reventando. Vamos reventando. A seguir etiquetando a nuestros amigos. Una consulta, la gente se preguntará, ¿cuál es el post? ¿Cuál es la publicación que tengo que compartir? A ver, en Facebook e Instagram hay un post con una imagen rosada donde está nuestra hermosa bailarina. Dice sorteo semanal, participa y gana. Hay una base giratoria de aluminio. Por grande, supuesto, ¿no? En el post. Ahí sí. Lo van a poder identificar fácilmente. Sí, así es. Y en nuestro TikTok está un video donde sale una señorita que no conozco bailando con una bailarina. Guapísima, guapísima, seguro. Y allí es donde deben etiquetar a sus amigos. Perfecto, perfecto. Así que nadie los detiene porque Alesa Repostería está conectado siempre con ustedes. Así que ya lo saben, compartan y etiqueten todo lo que puedan porque a más etiquetada, más compartir y todo lo demás, más opciones de ganar linda familia. Así que ya saben. Así es, Luis. Ahora, por favor, compartan, compartan para llegar a más personas y dar inicio a esta hermosa clase temática Baby Shower. Necesitamos que compartan. Sí, para la clase. Y a las 8 nuevamente nos conectaremos para el gran sorteo de la bailarina. Así que desde ya pasen la voz a todos sus amigos, familiares, etiqueten en los grupos. Alesa Repostería no para. Hoy día feriado, sigue trabajando porque tiene una demanda total en todo el Perú. Siempre agradeciendo a todos nuestros miles de clientes que tienen la preferencia siempre en Alesa Repostería. Por supuesto, y es que nuestras reposteras nunca paran. Siempre en campaña están allí trabajando y trabajando y nosotros también les acompañamos en los feriados. Nos dice por aquí en TikTok Roxana, es que yo no tengo Facebook, Roxana, pero ve el video de la publicación de la bailarina y allí vas a poder etiquetar a tus amigos. Así es, familia de Alesa Repostería, ahí está nuestra Miss Ingrid, que ella con mucho cariño les va a enseñar esta decoración en cupcake temática Baby Shower. Así que compartan, compartan, etiqueten. Ya para empezar esta hermosa clase. A ver, sigamos los saludos por ahí. A ver, nuestra familia del Instagram. Hay varios que ya se están conectando. A ver, de Facebook, de TikTok también. A ver, hola Toby. A ver, a ver. Sigan compartiendo, etiqueten. Vamos a compartir, a compartir. Yo vengo de bien lejos a dar estas hermosas clases con muchas ganas y quiero ver muchos compartidos para cada fin de semana poder darles estas hermosas clases. Así que los quiero ver compartiendo si quieren más clases. Ya lo saben. Ya escucharon a Miss Ingrid. Ella nos va a traer más clases, pero si nosotros la ayudamos a compartir. Compartan. A ver, saluditos por ahí para María. María dice, hola María, buenas tardes, saludos desde Sechura. Besos y abrazos a toda nuestra gente bella de Sechura. A ver. ¿Cómo vamos por allí? Ya están compartiendo, ya están etiquetando, así es. Vamos a compartir para que estas clases se sigan haciendo y lleguen a más personas.
A ver, sigan compartiendo, etiquetando, que ya damos inicio a esta hermosa clase. Miss Ingrid nos dice, por favor, ¿qué materiales va a usar el día de hoy? De repente nos ayuda a productos nuevos. Por supuesto. Uno de los principales utensilios que voy a utilizar nos ha llegado nuevo y son estos hermosos que yo me enamoré. Todos lo saben aquí que me enamoré. Estos hermosos expulsadores de Baby Shower. Son 4 unidades en un set. Cortas, texturizas y extraes de manera fácil con tus expulsadores texturizadores. Tiene cochecito, biberón, camisita, está muy muy hermoso y es un producto que nos acaba de llegar. También tenemos variedad de expulsadores, hoy vamos a estar utilizando. Hemos traído en lo que es mariposas, flores, margaritas, variedad de modelos, copo de nieve, expulsadores, hoy vamos a utilizar. Trae desde unos pequeñitos que nos sirven para nuestros cupcakes y hasta unos más grandecitos como para nuestras tortas. Vamos a utilizar también los nuevos texturizadores que nos han llegado. Por aquí tengo 2, pero tenemos muchos más modelos. Hay variedad de texturizadores. Vamos a utilizar también nuestros hermosos y prácticos moldes de silicona, de lazo, de bebé, de moño. Y tenemos por acá el de ropita de bebé, de Baby Shower. Tenemos variedad de siliconas y solo estoy usando algunas de las que hay para Baby Shower. Para Baby Shower tenemos una gran cantidad de siliconas, osito dormilón en luna, biberón grande. Hay gran variedad para lo que es Baby Shower. Miss Ingrid, disculpe. Lo bueno que nosotros vendemos los moldes de silicona importados, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre los importados con los nacionales? Así es, como la semana pasada utilizamos el de pasto, el de hojas, y muchos se sorprendieron por la facilidad en la que el acabado sale tan rápido, la definición de la figura, y es porque nuestros moldes son importados y puedes doblarlos para sacar fácilmente, sale muy fácil ya la figura hecha. No te vas a asustar que si lo voy a romper, que es frágil. No, es de gran calidad, son siliconas importadas. Gracias, Miss Ingrid. Así que soliciten su catálogo sin compromiso, que hacemos envíos a todo el Perú. Tenemos los mejores precios, aténganle esa garantía, es calidad y garantía. Perdón, disculpen. Los productos son de calidad. De calidad. ¿Nos enseñan los números? A ver, por acá tengo los números. Para solicitar alguno de nuestros productos o insumos, porque también tenemos colorante, manteca hidrogenada, masa elástica con la que vamos a trabajar hoy, colorantes en gel neón, colorantes en gel pastel, líquidos, a la grasa, puedes solicitarnos llamándonos al 4x9-70-22-5, al 965-380-146 o al 958-106-948. Y nuestras asesoras de venta van a estar enviándole totalmente gratuito nuestro catálogo. Catálogo que ya tiene los precios. No van a tener que estar preguntando cuánto mide, tiene las medidas, los precios. Así que está todo bien especificadito. Gracias, Miss. Hola, Jessy. Dice que me envíe el catálogo, por favor. Claro que sí. Ahí están los números. Solamente te contactas. Ahorita está nuestra... está ahí Claudita que te puede enviar el catálogo. Así a ver, es. Sigan compartiendo ya para dar inicio a esta hermosa clase temática Baby Shower. A ver, vamos a iniciar ya. Ya, a ver, iniciamos, ¿sí? ¿Están preparados? ¿Qué dicen por ahí? ¿Empezamos ya? Ya, a ver, empezamos. Así que consulten. Y compartan, recuerden. Van 34 compartidos, ya que al menos tengo un mínimo de 100 compartidos, chicos. Por supuesto. ¿Quién no está en un grupo? ¿Quién no está dentro de un grupo de compra y venta, etcétera? Así que compartan esta transmisión para poder comenzar. Así es, Tatiana Briceño. Hola, Tatiana, dice, mándame su catálogo. Claro que sí. También puedes darle clic directamente en el WhatsApp, que está ahí anclado en la publicación, ya, y inmediatamente te estás contactando con Claudita. Ella te va a enviar el catálogo y te va a dar toda la información de nuestros productos. Así que compartan, a ver, sigan compartiendo en los grupos, en sus muros, que esta clase es totalmente gratis. Así es, no se queden ustedes solos con la clase, vamos a compartir.
Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos acá 6 cupcakes. Vamos a hacer 3 para niña, 3 para niño. Nuestra receta de cupcake está en nuestro canal de YouTube, así que vayan y suscríbanse para que vean nuestras recetas. Y cada vez vamos a ir incorporando esas recetas que ya hemos hecho, vamos a utilizarlas para nuestras clases de decoración. Recuerden que todos los martes, preparaciones con la Miss Jenny, no pueden olvidar, porque ya yo vengo el viernes con todo preparado por la Miss Jenny. La Miss Jenny me dejó aquí mis quequitos, así que si te quedan tu quequito con barriguita, solamente vamos a retirar. Esto va a depender, chicas o chicos, de lo que pide el cliente. Por ejemplo, a veces para una mesa temática, lo importante siempre es la temática, ¿no? Que se vea la temática, por ejemplo, colocar acá lo que es el baby shower, y ya no necesita tanta crema en el caso de la decoración en fondant. Con colocar foch o manjar, ya tenemos suficiente para adherir nuestra decoración. Vamos a quitar acá las barriguitas ricas y deliciosas. Por ahí Claudia está viendo para acá, como siempre. Vamos a retirar las barriguitas y las vamos a conservar aquí en nuestro tapercito que tenemos acá en Galesa Repostería. Te sirve para tu grajea, para guardar algunas florecitas ya hechas, que no se te extravíen. Entonces, vamos a empezar con lo que es la decoración de niños, ¿ya? Pero para ello, vamos a aplicar acá un poco de foch. Con nuestro foch, vamos luego a adherir nuestra preparación al cupcake. Vamos a esparcir un poquito nada más, es para que pegue. También podemos rellenarlo, pero ya eso va dependiendo de la solicitud del cliente. Lo quiero relleno con manjar, lo quiero relleno con ganache, quiero que me lo rellenes con buttercream. Ya eso va a depender de lo que te pida tu cliente o de lo que tú desees para ti, para tu fiesta, colocarle. También pudieran colocar arriba lo que es buttercream, una cantidad. Dejarle la barriguita, pero completar con buttercream o ganache. Pero ya sería una cantidad más grande para que quede arriba la decoración parejita. Es lo importante. Que luego nos quede parejita la decoración. A ver, ¿y desde dónde nos ven? Quiero saber desde dónde nos ven esa gente hermosa. Por ahí nos dijeron desde Piura, nuestra amiga, que siempre está ahí fiel con nosotros. Muchísimas gracias por siempre estar ahí todos ustedes. Ya una vez hemos preparado nuestros cupcakes, listos para recibir la decoración, reservamos a un ladito porque vamos a hacer las decoraciones. Para las decoraciones sí me gustaría acercar un poco más lo que es las cámaras, por favor. Sí, Miss Jenny, disculpe. Mis, perdón. A ver, varios nos están preguntando de dónde somos. Dices, somos de acá de Perú, Lima. Nosotros realizamos envíos a todo el Perú. Si estás acá en Lima, directamente a tu domicilio y en provincia mediante las redes de agencias. Así es. Enviamos a todo el Perú. De repente, sí. Sí, de repente los que recién se están conectando están preguntando qué es lo que van a hacer. En estos momentos estamos realizando lo que son decoración de cupcakes temática baby shower. Si desean la receta ya está en nuestro canal de YouTube. Solamente suscríbanse y pueden ver todas nuestras recetas que tenemos ahí publicado. Así es, chicas, consejo número uno. Nuestro bowl con agua, importante, lo dije en la clase pasada, cada vez que cambiamos de un tono de masa a otro tono, lavarnos las manos para evitar manchar esta otra masa. Yo toqué los cupcakes, debo lavarme porque no sé si me ha quedado una miga, un poco de foch, en la mano, voy a manchar mi masa, ¿no? Si trabajamos con blanco, azul, rosado, entonces vamos a empezar siempre por el color más claro, para evitar así manchar nuestra masa. Por acá tengo un poco de blanco. Vamos a empezar con los de niños. ¿Sí se logra apreciar acá abajo? A ver, por ahí, disculpe, están haciendo una consulta. Dice, grados B. Una pregunta, ¿nosotros pagamos cuando llegue el pedido o ustedes lo pagan? ¿Cómo
A ver, nos dice Miss Ingrid, ¿cómo este...? A ver, ¿desde dónde nos escribes? Está en provincia, ¿no? Sí. Va. Este, el envío va a depender si podemos, si desea, ¿no? Que se pague acá. Sí, puede ser las dos opciones, sí. Puede ser pago destino también, como usted desee. Sí. Como usted desee, nos indica la agencia que se le haga más cercana. Nosotros le damos opciones porque trabajamos con todas las agencias de envío. Así que la que sea más cómodo para usted, allí le vamos a enviar. Muy bien, tenemos por acá nuestro espolvoreante que me encanta y me fascina. Porque todo lo que nos vende a esa repostería es para nuestra comodidad y la facilidad de trabajar. Mientras más práctico, mejor. Siempre lo digo, ahorramos tiempo y esfuerzo. Entonces vamos a estirar acá nuestra masa elástica que tenemos, por supuesto, acá en Alesa Repostería. Nuestra masa elástica a la cual cuando vas a hacer lacitos, cuando vas a hacer muñequitos, le puedes colocar un poquito más de CNC, que lo tenemos acá también, ya sea en sobrecito o en presentación de 50 gramos. Esto lo vas a ayudar a que seque más rápido. Por ejemplo, a este de acá le he colocado CMC y lo he hecho nada más en la tarde. Entonces, nos ayuda bastante a agilizar el secado. Entonces, ahora que he extendido mi masa, tenemos un texturizador. Vamos a oprimir para que se marque nuestro texturizador. Retiramos y vamos a tomar, tengo acá un cortador circular que tiene aproximadamente unos 7 centímetros de diámetro. Vamos a cortar con este en blanco, uno para niño, y voy a dejar de una vez hecho el de la niña. Solamente colocar el tapete, nos ayuda bastante que la masa no se nos pegue. ¿Alguna consulta, pregunten? A ver, consulten, por ahí nos están preguntando si tenemos cortadores. Hola Marco Antonio, dice un favor, ¿tienen cortadores de galletas para Halloween? Claro que sí, tenemos ahí los cortadores, solamente pide tu catálogo, ahí nuestra asesora Claudia te va a enviar, están todos los modelos y están los productos con precio. Así es, todos nuestros productos ya tienen precio. Así pues, que solamente en tu catálogo puedes decidir ya qué quieres y ya sabes todo lo referente al producto. Así es, la mayoría nos están emocionados también con el sorteo. Dice, ¿a qué hora es el sorteo? El sorteo es a las 8. Mientras tanto, familia del Facebook, pueden compartir, etiquetar, compartan en sus historias el post de la publicación, donde está ahí la publicación con la bailarina, ¿verdad? Así es. Y a las 8 tienen que compartir la transmisión, etiquetar a sus amigos. Y lo que es en el Instagram, Miss Ingrid. En el Instagram también está un post, es el post fucsia donde está la bailarina, dice sorteo semanal. Allí deben etiquetar a dos amigos por comentario. Mientras más comentarios, más oportunidades de ganar. Y deben compartir en sus historias, así que vayan corriendo. ¿Y nuestra familia de TikTok? Nuestra familia de TikTok, hay un video donde sale una persona por ahí bailando con la bailarina. Allí es donde deben darle like y colocar sus comentarios, no etiquetando a sus amigos. Ok, gracias. Ahora vamos a utilizar este rollo texturizador que es parte de nuestro kit de 100 piezas. Un kit bien completo para masa elástica que lo utilizamos la semana pasada. Miren qué bonito queda, marcadito, no se pega. Y con este vamos a cortar uno más pequeñito para ahora colocarlo sobre el más grandecito. Y así logramos ya empezar a crear contraste, ¿no? En lo que es, vamos por acá a buscar uno de mis pinceles. De nuestro set de pinceles. Y vamos a colocar un poquito de nuestra goma repostera. Que nos ayuda a fijar fácilmente nuestras piezas de fondant. Y se fija muy, muy, muy rápido. Así que vamos a colocarlo muy bien. Una vez fijado, vamos a empezar
Ahora con otro colorcito, vamos a hacer otro colorcito porque son tres para combinar. Acá tengo otro ya hecho con el otro texturizador, con este de acá. Queda bien marcadito, bien bonito, no sé si logran apreciar. Y vamos a aplicar nuestra gomita repostera. Y pegamos nuestra pieza con mucho cuidado. Me ensucié un poquito la mano con gomita, mi bowl, mi agua, me lavo bien las manos, no quiero dañar mi trabajo, no quiero ensuciar sobre todo el fondant blanco que es tan delicado. Por él nos lavamos las manos mil veces. Ya acá tenemos dos y ahora vamos a hacer uno al contrario, donde el azulito esté abajo. Hay que jugar con los colores. Le damos aquí cariñito a la masa, que se deje trabajar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Nuestra masa no se pega. De igual manera, nos ayudamos siempre con nuestro espolvoreante. ¿Ya? Maiter, Maiter dice, hola Maiter, ¿cómo se prepara la masa elástica? Bueno, la masa elástica ya la tenemos lista, la vendemos acá por kilogramo. Ya viene lista nuestra masa elástica. Muchas personas sí, muchos años atrás preparaban su propia masa elástica, yo fui una, pero es demasiado trabajo. Así que nos ahorramos tiempo y esfuerzo y dinero también comprando la masa elástica ya lista. A ver, a este le voy a colocar otro texturizador de nuestra variedad de texturizadores. Imagínate un pedido de hoy para mañana y tengo que hacer la masa elástica. ¡Ay! Perdemos bastante tiempo, por eso es mejor comprarla lista. Tenemos aquí una azulita de base. Ahora le colocamos blanquito. Voy a trabajar el blanco, me lavo esta manito que fue la que usé con el azul. Y estiramos la masita blanca. Y presionar. Quedó bien marcadito. Cortamos. Y ya tenemos las tres tapitas. A ver, mi Sofabri de TikTok dice, hola, ¿la masa elástica es lo mismo que el fondant? No, la masa elástica y el fondant tienen diferentes consistencias. Lo que es la masa elástica tiende a secar mucho más rápido que el fondant. El fondant yo lo utilizo y lo recomiendo para cubrir nuestras tortas. Ya cuando la vas a cortar y vas a servir la torta, es una masa más suave para comer. Mientras que la masa elástica es un poquito más durita, nos sirve para decoraciones, para algunos modelados también se utiliza. Y después de allí viene la pasta de goma, que es mucho más durita. Gracias, Ni. Sarita dice, ¿y cómo vende la masa elástica por kilo? Sí, Sarita, que en Alesa Repostería vendemos la masa por kilo. Te viene así en la presentación, ya selladito, ¿verdad? Así es. Por kilo. Por kilo, ajá. A mayor y por menor. Puedes adquirir tu masa elástica también por cantidades. Tenemos bastante para todos ustedes. A ver, siempre están trayendo más y más. Marco Antonio dice, hola Marco, ¿cuánto dura el papel oblea comestible? A ver, ya lo tienes impreso, ya has hecho una impresión. Si lo conservas bien, entre algo donde no se te vaya a doblar, el papel oblea cuando lo doblas se rompe. Entonces si lo mantienes bien derechito, que no se te doble, uy, te puede durar cantidad. Gracias, Miss Delia Espinosa dice, ¿la masa elástica cuando se pone muy duro sirve o se desecha? ¿O hay algún suavizante? No la deseches. Primero y principal, ella viene ya durita. Muchas veces dicen, no, la masa está dura. No, ella es durita. Solo tienes que, como yo digo, darle amor a la masa para que ella suavice. Cuando también muchas personas dicen, ¿no? Que amasar mucho la masa les da dolorcito en las manos, en la muñeca. Entonces, se pone 10 segunditos al microondas y ella se suaviza súper bien. Pero yo he amasado la masa elástica acá y ella se mantiene muy, muy, muy bien. Gracias, Miss. A ver, Guzmán dice, ¿masa fondant también venden? Claro que sí, también vendemos
lo que es masa fonda, masa elástica, también la manteca hidrogenada. Solicita tu catálogo sin compromiso que te enviamos todos los productos que tenemos con los precios. Así es. Ahora voy a utilizar uno de los moldes de silicona. Tengo acá lo que es la manteca hidrogenada en varias presentaciones, ¿no? Pero yo tengo aquí ya un poquitito, aquí está nuestra masa fondant. Se las recomiendo para la cobertura de sus tortas. Ella, aunque todas aparentemente tú la sientes durita, pero ella es suavecita, muy rica. Por aquí tengo una amiga que se la come toda, así que la voy a guardar. Entonces, ¿sabes qué es contigo, padre? Voy a empezar a utilizar este otro moldecito. Tenemos aquí braguita, vestidito, polito. Y miren, de acá he sacado una piecita entera en un solo color. Pero les he preparado acá, por ejemplo, lo que es la manguita y los botoncitos en otro color, el corazoncito en otro color. ¿Ya? Y voy, por ejemplo, en el caso del varoncito, del niño, voy a colocar un poco de nuestra manteca hidrogenada, solo un poco, porque el molde no necesita tanto. Y voy a colocar un poquito de masa, por ejemplo, en blanco para crear contraste. Es importante siempre jugar con los colores. Que la publicación era todo azul, pero nosotros siempre tenemos que tener un criterio diferente y hacer nuestras decoraciones únicas. Nos podemos guiar de un modelo, así como también de una torta, pero siempre, siempre dándole nuestro toque especial. Por acá retiramos los excedentes, si hemos colocado mucho. A ver. Y terminamos de colocar. Si tu masa se te pega un poquito, nada más te untas un poco de maicena y no se te va a pegar. Pero esta masita se porta muy muy bien y miren, no se pega nadita. Entonces, ¿qué hacemos? Como se los dije, nuestras siliconas son de gran calidad, entonces podemos doblarlas sin miedo, no se nos van a romper, no va a pasar nada, la puedo doblar. Mire cuánto la doblo. ¿Qué? ¿Me vas a romper la silicona? No se te va a romper tu silicona. Vamos a retirar toda nuestra camisita en tono blanco y con los botoncitos en azul. No nada más debe ser unicolor. Nosotros podemos colocar otros colorcitos a lo que es nuestras ropitas. A ver. Gracias, Miss. Malú Taipe dice, ¿cuál es el precio por mayor? Hola, Malú. Solamente dale clic ahí al WhatsApp que está en la publicación y inmediatamente te estamos enviando las ganancias que nosotros tenemos precios al por mayor. Estos son los números, perdón. Estos son los números. Ahí pueden solicitar su catálogo de productos y toda la información que deseen. Por supuesto. Soliciten su catálogo. Y podrán ver todos nuestros productos, todos los precios. Y para nuestros mayoristas, por supuesto que tenemos súper, súper precios. Entonces vamos a llenar otra, una camisita en este caso. Le he puesto bastante para que vean que nunca va a ser problema. Ay, es que no sé qué cantidad ponerle. Solamente vamos retirando después lo que nos sobra. Y si pusimos muy poquito, se le pone un poquito más arriba, no se preocupen. Retiramos los excedentes. Estoy haciendo aquí una franelita para que vean, no hay ningún problema si pusimos masita de más. A ver, ¿quiénes están ya preparados para el sorteo a las 8 de la noche? A ver, ¿quiénes están preparados ya? ¿Quiénes ya han, por ejemplo, en Instagram, quienes ya han comentado en el post? Me imagino, yo pondría 100 comentarios por esa bailarina, yo solita. ¿Están ya todos listos entonces? La mayoría nos están preguntando por los precios del fondant, los texturizadores, que dónde estamos.
solamente soliciten su catálogo directamente en el link que ya está ahí fijado en las transmisiones. También estos son los números. Inmediatamente estamos enviándole el catálogo a su WhatsApp. En el catálogo están todos los precios. Somos de Lima, hacemos envíos a todo el Perú. También pueden visitarnos a nuestra tienda que tenemos acá, productos en liquidación. Estamos muy cerca a Plaza Norte. En Lima enviamos directamente a tu domicilio y en provincia mediante las redes de agencias. Trabajamos con todas las agencias y nuestros envíos son de inmediato. Por supuesto. A ver, que todas las piecitas son de un color, tampoco. Vamos a hacer ahora aquí lo que es un bodicito. Vamos a colocarle un poquitito de azul. Tiene un corazoncito. Le ponemos acá azulito en el corazoncito. Y después traemos el otro azul, que es un poco más claro, para hacer combinaciones. Porque no, en la silicona nada más puedo poner una sola masita. No, señores. Pueden colocar varios colorcitos, hacer sus combinaciones. Ya saben, también pueden visitarnos a la tienda cuando deseen. Están en Lima, pueden venir a nuestra tienda y comprar acá directamente, poder ver todos los utensilios. Con gusto les atenderemos. Hola Marco Antonio, dice, ¿cuánto se demoran los productos en llegar a Arequipa? Te comento, si hoy día mismo concretas tu pedido, mañana mismo le estamos enviando en la agencia y ya demora, depende de la agencia. Normal Arequipa demora de 1 a 2 días. Generalmente, sí. A ver, vamos a hacer unos zapatitos rapidito y vamos a empezar a decorar estos lindos cupcakes. ¿Qué tenemos por acá? Otra siliconita que me gusta mucho, es la siliconita de El Bebé. Miren estos zapatitos, qué fácil hacer zapatitos con nuestras siliconas. Lo que es baby shower, revelación de sexo, un primer añito, también nos sirven todas estas decoraciones que les he mostrado. Vamos a ver acá ahora nuestra silicona de bebé. Vamos a hacer nuestro bebecito. Para ello vamos a emplear masa elástica blanca. Y tenemos lo que es el tinte color piel. Tenemos todos los colores, piel, crema. Así que no duden en solicitar el catálogo y ver la variedad de colores en tinte en gel, tinte líquido, a la grasa, polvo de pétalos. Hola Guzmán, dice Miss, disculpe, CMC sirve para poder endurar la masa elástica y hacer muñecos en 3D o recomiendan el Fonda. No, el CMC es este polvito que tenemos acá. Él te va a ayudar a endurecer y a secar más rápido lo que son las masas, ya sea el CMC, el fondant o la masa elástica. Él en cualquiera de esas masas te va a ayudar a secar mucho más rápido. Gracias, Miss. Hola, Yolanda, ¿qué tal? Dice, buenas noches, en Lima, ¿dónde lo encuentro? Estamos ubicados cerca a Plaza Norte, la principal de Serpost, ahí estamos muy cerca. Solamente puedes dar clic en el enlace del WhatsApp, inmediatamente te estamos mandando la dirección y también nuestra ubicación. Atendemos de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde. Por supuesto, y los viernes estaremos aquí con ustedes semanalmente hasta las 9 de la noche con los super sorteos semanales que no pueden perdérselos. Ya desde ahora, familia de Alesa Repostería, a ver, en el Facebook ya pueden compartir, etiquetar, compartan en los muros, en los grupos la publicación del sorteo de la bailarina. Y a las 8 apenas empiece el sorteo, que también tendremos vales de descuento, tendremos ahí descuentos de 20, 30 soles, envío gratis. Ya desde ahí pueden compartir la transmisión en vivo, en los grupos, en sus muros. Y en Instagram, familia del Instagram, Claudita, nos comentan qué deben hacer, qué pasos a seguir nuestra familia del Instagram y de TikTok.
A ver, en TikTok tenemos un super video de una hermosa chica que está bailando con una bailarina. Ahí tienen que comentar de dos amigos por cada comentario. Y ya están participando. También tienen que compartir también en su WhatsApp con sus amigos, etiquetar a todos. En Instagram se van de frente al post. Ahí dice que tienen que etiquetar de tres amigos a más por comentario, amigos. Y etiquetarnos esas historias. Recuerden que es importante porque yo voy a estar revisando cada paso si han cumplido o no. Recuerden que tenemos... ¿Cuál publicación? A ver, ahorita en Facebook estamos en nuestra... Al inicio, nomás ya lo acabo de compartir. Entran y comienzan a etiquetar y compartir en todos los grupos en Facebook. Ahí está, al principio. Justo nos están comentando también de cómo participo, qué tengo que hacer. Miss, yo ya participo en el sorteo. A ver, ahorita mismo estamos verificando si ya compartiste, etiquetaste, si ya estás participando. Recuerda que tienes que estar conectada a las 8 y etiquetar y compartir también la transmisión a todos tus amigos si ya están participando por una hermosa bailarina. Y vales de sorteo y más premios que hay aquí en Alesa Repostería. Recuerden que nos han llegado nuevos productos. Pueden solicitar su catálogo. Ya están fijados los números de nuestras asesoras de ventas. Aquí está esa super bailarina que se va... hoy. Y bueno, seguimos acá. He llenado mi silicona de bebé y con la ayuda de nuestra esteca hemos retirado, miren, como pueden ver acá, en nuestra silicona siempre, dependiendo del diseño, van a ver piecitas que sobresalen y están al mismo ras de la silicona. Eso implica que ahí va un huequito, un agujerito por el mismo diseño. Entonces he limpiado esa parte porque es la separación entre lo que es el cuellito y el bracito. Retiramos, miren qué fácil sale nuestro bebé, nuestro hermoso bebé. Y ahora con un pincel de nuestro set de pincel voy a pintar su cabellito. Voy a hacer un bebé rubio. Lo ideal sería ya de tener seco el bebé, lo que pasa es que quería mostrarles cómo salía de fácil y cómo se hacía. Pero lo ideal es que esté seco ya el bebé, de un día para otro o unas cuantas horas, dependiendo cuántos CMC le han colocado. Y nuestro pincel seco y nuestro polvo seco, nuestro colorante en polvo sequito. En este caso estoy utilizando el colorante, el color en polvo para pétalos, nuestro polvo para pétalos. ¿Qué es solamente para flores? No, siempre podemos buscarlo... utilidad a lo que son nuestros productos. Yo, por ejemplo, con el polvo de pétalos pinto algunos muñequitos, hago pintura en fondant. Él se adhiere muy bien. Y miren, ya nuestro bebé tiene cabellito. Él tiene un pañalito de tela. En este caso es un varoncito, se lo voy a pintar en azulito. Ya con nuestro color polvo de pétalos en tono azul celeste. Entonces, retirando el exceso para no manchar más de la cuenta, vamos a pintarle su pañalito. Miren cómo va quedando, porque nuestra silicona ya nos saca a nuestro bebé con pañalito, su cabellito, su carita, y ya queda en nosotros darle esos detalles importantes, lo que es pintar. Y miren la facilidad. Si estuviera haciéndolo de otra manera, tuviera que cortar fondant adicional de otro color. Y miren lo que nos permiten estos polvos de pétalo, o hasta el mismo colorante a la grasa, muchas veces lo utilizan para lo que es la pintura en el fondant. Miren nuestro varoncito, ya está quedando su pañalito bien azulito. Gracias, miren, Marisa Quesada dice hola. Hola Marisa, Miss, ¿para qué sirve la manteca hidrogenada? Bueno, la manteca hidrogenada nos permite, por ejemplo, suavizar a veces la masa elástica, el fondant, lo queremos más suavecito, lo amasamos con un poquito de lo que es la manteca hidrogenada. Nos sirve también, por ejemplo, para algunas piezas darle un acabado brillante. Nos sirve también para untar en nuestros cortadores, en nuestras siliconas, para que sea rápido la extracción de las figuras, ¿no? Pero eso sí, poquita cantidad, porque si no se nos humedece mucho y se nos hace una especie de chicle, ¿no? Si colocamos demasiada manteca hidrogenada. También hay muchas personas que sudan mucho o se le pega la masa a la mano, entonces se colocan un poquitito y ya ahí no se les va a pegar.
Entonces ya tenemos acá para los capis de varoncito, las tres capitas, me he lavado las manos como les indiqué. Vamos a colocar las tres capitas. ¿Ya? Y les voy a hacer la demostración entonces de lo que eran nuestros expulsadores, me ha faltado. Por ejemplo, para este vamos a utilizar lo que es el cochecito. Vamos a hacer una aquí con este azulito. Estiramos nuestra masita. Sabemos que los expulsadores son bien prácticos. Son muy, muy prácticos. Entonces colocamos la masita. Colocamos el cortador con expulsador. Una vez que retiramos todo el excedente, ¿verdad? Tenemos este botoncito acá. Lo vamos a presionar. Y él está marcando lo que son las líneas del cochecito. Retiramos, expulsamos y tenemos ya las piezas con todo marcadito. Miren, en el caso del varoncito, le he colocado una perlita como para hacer las veces de la ruedita. Ya ahorita está fresquecito, se pega solito. Si ya hubiese pasado un tiempito, entonces su gomita repostera, se le puede poner un lacito de otro color. Por ejemplo, en este caso pondría blanco para resaltar. Aquí tenemos, como les dije, ya listo el que hice en la tardecita. Le hemos colocado un mondadiente y lo hemos dejado secar para que pueda quedar así en nuestro cupcake. ¿Ya? En este otro vamos a colocar lo que es la ropita. Tengo por acá mi gomita repostera y voy a ir colocando lo que es la ropita. Una camisita por acá. Vamos a hacer contraste primero con la blanquita. Luego ponemos la que tiene azulito, más oscuro. Y nuestro monito completito. Tenemos ahí lo que es la ropita del bebé. Y por último nuestro bebecito. Vamos a aplicar gomita. Y pegamos nuestro bebecito, que quiero que tenga como una especie de sabanita. También podemos ponerle lo que es una sabanita. Miren, acá se me olvidó los zapatitos. Vamos a pegar los zapatitos. Por aquí un zapatito, otro zapatito. Puede ir un lacito. Ya todo a su gusto, como quieran ir decorando. Miss Keila Gemima dice, hola Keila, ¿con qué se pega en el mondadiente? Tenemos acá nuestra figurita, ¿verdad? Y por detrás le he colocado una porcioncita pequeñita de fondant y las tres, lo que es la capita de atrás, el mondadiente y el cochecito se ha pegado con goma repostera. Con nuestra goma repostera, ya les vamos a mostrar otra de las presentaciones de nuestra goma repostera para que se adhiera fácilmente. Tenemos en esta presentación la goma repostera y otra que parece un goterito también. Esta goma repostera les ayuda a fijar rápidamente. Como les dije, esto fue en la tarde, ya está todo pegadito. Dice Tatiana Gamarra, hola Tatiana, ¿solo se pinta con polvo de pétalo o cuál más se puede utilizar? Bueno, en este caso, ¿verdad? Como todo en la cocina, en la repostería es prueba, yo he pintado con polvo de pétalos amarillo el cabellito y estoy colocándole a la grasa celeste al pañal. Así que cualquiera de los dos funciona. O lo que es el colorante en polvo también, para chocolate, ¿no? El colorante de la grasa, mejor conocido también como colorante para chocolate. Gracias, Miss Anderi. Dice, la sabanita para el bebé, ¿de qué se hace? Igual, de fondant. Ya les voy a hacer una sabanita, entonces, si quieren arropar a su bebito, o si quieren colocarlo debajo, ¿no? Antes de colocar el bebé. Solamente tomamos
una porción de fondant en color blanco o de masa elástica. Y la vamos a estirar, eso sí, bien finitito. Le quitamos los anillos a nuestro rodillo para que parezca una sabanita, ¿no? Tiene que ser bien, bien, bien delgadita. Vamos a espolvorear. Y seguimos estirando. Nos espolvoreamos la manito porque me la mojé y la sequé. Entonces nos puede mojar nuestro fondant. Bien delgadita. Bien delgadita, casi que se ve el tapete, bien transparente, ya, tengo la mano húmeda aún, ya va, estiramos muy, muy, muy bien, miren qué delgadita nos está quedando, ya, y vamos a cortar, puede ser con nuestro bisturí, tenemos bisturí, nuestras propias estecas también cortan. Lo que es nuestra masita está bien estiradita. Entonces, también puede ser con el cortador de cinta, ajustándolo, ¿no? Pero vamos a hacer acá una demostración rapidito. A ver, tal vez sea mucha sabanita, sí, para nuestro bebé, demasiada. Creo que este es para cama matrimonial, de dos plazas. Y es para su cunita. Le colocamos la sábanita. ¿Y qué tiene en particular una sábana? Que tiene movimiento, ¿no? Entonces le damos movimiento, que parezca que nuestro bebecito está arropadito. Miren, nuestro bebito está arropadito. ¿Pueden mirar? Tiene su sábana. ¡Qué belleza, mis! Eso sí, bien delgaditito para que le salga el pliegue y para que sí parezca una telita, ¿no? Una sabanita. Ya. Vamos ahora con los tres de niña. Tengo por acá, así como les mostré el del bebé, la niña, y le hemos puesto un lacito. Este lacito lo hemos hecho con esta silicona de mini lazos. Vamos a hacer uno, ya en color fucsia. Un poquitito nada más de manteca hidrogenada, no demasiada. Colocamos nuestra masa y vamos a ir llevándola por los espacios. Hace ratito les puse de más, ahora le puse de menos, no hay problema, seguimos colocando de poquito en poquito hasta completar nuestro molde. Miss Liz nos está preguntando, hola Liz, ¿el polvo de pétalos es igual que los polvos nacarados o solo se utiliza en seco pintado? El polvo de pétalos, sí, se utiliza en seco y es mate. El nacarado tiene brillo y el polvo de pétalos no. Él da un acabado mate, algo aterciopelado, pero no da brillo como el nacarado. El nacarado es brillante, tiene, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Ese aspecto de nácar, así, bien brillante. Miren así. Súper fácil, una miniatura, que imagínense cómo la hacemos a mano. Para eso están nuestros utensilios que nos facilitan el trabajo. Haremos el de la muñequita, es aún más chiquitito. Vamos a hacerte de otro tono, a ver, un rosita. Tengo este otro modelito acá. Un poquitito nada más de masita, de manteca, perdón. Colocamos acá. Y rellenamos, no importa, chicas. Eché mucho, eché muy poquito, no importa. Se retira si echamos demasiado, si colocamos demasiado. Y se agrega más si era muy poco. Maiter dice, hola Maiter, ¿cuál es la diferencia de masa elástica y fondant? Creo que, a ver, ¿ya lo dijo o...? Sí, ya lo dije. Vamos a ver quién prestó atención y nos dice cuál es la diferencia entre masa elástica y fondant. A ver, chicas, a saber, ¿quién ha entendido la diferencia entre masa elástica y fondant? Que opinen aquí y nos digan, a ver si están atentas. A ver si viene el sorteo o no viene el sorteo. Vamos a ver, ¿quién responde a nuestra compañera?
la diferencia entre masa elástica y fondant. Otra vez, voy a trabajar con blanco, me lavo mis manos, porque por ahí usé amarillo, usé rosado, fucsia. Me seco bien las manos, seco mi tapete si cayó una gotita de agua. Y nos preparamos para usar blanco. Vamos a hacer lo que es las bases. Primero empezamos por las bases de nuestros cupcakes. Vamos a usar rosado, fucsia y el blanco, que siempre nos resalta, ¿no? Las combinaciones de colores siempre nos ayuda a dar ese toque bonito, tierno, puro, lo que es nuestra masita en blanco. A ver, amasamos un poquito y espolvoreamos. No espolvoreamos las manos porque nos las hemos estado mojando, y estiramos. A ver, ¿quién nos respondió? Nadie nos ha respondido. Creo que estas chicas no están prestando atención. La diferencia entre el fondant y la masa elástica es que la masa elástica es un poquito más durita y seca mucho más rápido que el fondant. El fondant es más suave para lo que es la cobertura de las tortas, ¿no? De las tortas temáticas decoradas. Mientras que la masa elástica es más durita para lo que es modeladitos, otro tipo de trabajo, no florecitas. Y luego de ahí está la pasta de goma. Es espectacular para hacer nuestras rosas, también para los modelados. Seca más rápido, es más dura. Así que ya lo saben, chicas. La más suave es el fondant. Vamos a usar nuestros texturizadores, porque aunque la cámara no lo vean, a simple vista, tú miras tu trabajo texturizado y es mucho más bonito que hacer todo liso, ¿no? Sin ninguna textura. Tenía agüita en la manito. Y mojé mi masa. Por eso hay que tener cuidado, lavarnos las manos, pero secarnos bien y espolvorear. Revisar que no nos quede agua, porque la humedad del agua es enemigo número uno de lo que es la masa elástica, el fondant, ya que tiene alto contenido de azúcar, y el azúcar en el agua se disuelve, se hace una especie de chicle en lo que es la masa elástica o el fondant. Marcamos, retiramos y cortamos, que todo esté bien seco. ¿Qué nos dicen por ahí, Claudia? Nuestra gente de TikTok, ¿ya está lista para el sorteo? A ver, nos preguntan, hola, muchas gracias, ¿en dónde estás ubicada? A ver, ¿dónde estamos ubicadas? Estamos en Lima, Perú, cerca de Plaza Norte, Centro Comercial Plaza Norte, en la urbanización San Germán. A ver, recuerden que nuestras clases son gratis, amigos. Solo nos ayudan compartiendo, etiquetando a todos sus amigos para seguir con esas hermosas clases. Recuerden que tenemos los viernes de decoración y los martes de preparación con la Miss Jay. Así es, Claudia. Ya yo les dije temprano, si no comparten, no vengo más. Ya no va a haber clase. Y me llevo a Jenny también. Ya no va a haber ni viernes ni martes. Me llevo a la profesora Jenny también. Así es, familia de Alesa Repostería, solamente los martes a las 4 tenemos una cita con todos ustedes, con la Miss Jenny, lo que es full preparaciones, a las 4 los martes, ¿no? Pueden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, y los viernes con la Miss Ingrid, lo que es decoraciones, a las 6 de la tarde. ¿Cómo participan? Tienen que compartir, etiquetar, porque si no la Miss Ingrid ya nos advirtió. Si no compartan, no comparten, no etiqueten, ya no va a haber clases. No vengo. No vengo. Me queda muy lejos. Así que cuando esto se termina cada transmisión, quiero ver ahí muchos compartidos para venir cada viernes con más emoción
Aparte que los viernes es la súper, súper, súper sorpresa todos los viernes. Y el sorteo de las bailarinas. Enrique Chávez, solo Enrique dice, ¿qué usan para que no se pegue el fondant en la mesa de trabajo? Bueno, primero el tapete nos ayuda bastante, ¿no? Pero aplicamos lo que es un poco de maicena con nuestro espolvoreante que nos ayuda a mantener el orden. Imagínense tener la maicena en un pomo, traer, se ensucia todo de maicena. Y con nuestro espolvoreante solamente colocamos un poco y ahí trabajamos. Qué práctico espolvoreante, ¿no? Es una belleza. Lo encuentran acá en Alesa Repostería. Tenemos todos los utensilios para tus decoraciones, hacer tus trabajos, preparaciones, desde espátula, raspadores, bols. Solamente solicita tu catálogo e inmediatamente te estamos enviando a tu WhatsApp. Por supuesto, los bowls están increíbles. Este es uno de los del set de bowls. Son muy, muy buenos y tiene desde el número 18 hasta el 30. Aquí estoy usando este para mantener mis manos limpias, el grande para la preparación de nuestras tortas, y así el más pequeñito para nuestro ganache. Y aquí he colocado goma repostera y le voy a colocar unas florecitas, como es de niña, le voy a colocar acá unas florecitas en las rueditas, ¿ya? Y un lacito en un tono más claro para que se aprecien. Ya le puedo pasar por acá de nuestras estecas. Tenemos esta acá que te da como una costurita, ¿no? Le podemos pasar acá para la división, que se ve súper, súper bonito, súper natural. Le ponemos acá una costurita a lo que es el cochecito. En este caso vamos a poner el cochecito acostadito, porque quizás era el cochecito y que vieran. Gomita repostera, pegamos y ahora vamos a colocar la parte de abajo. Estoy colocando dos colores para que hagan contraste a lo que es nuestras decoraciones. Este es diámetro, vamos a medir acá, nuestro tapete que también nos sirve para medir. Este es de 6.5 centímetros de diámetro para nuestros cupcakes. Y este de acá es de 5 centímetros. 5 y déjenme medir bien, sí, 6.5. El tapete es muy muy bueno, tú puedes ver acá las circunferencias, 15, dependiendo también, por ejemplo, voy a forrar una tortita, es de 14 por 10 de alto, entonces ya sumas 10, 10, 20 y 14, 34, entonces voy a estirar mi masa que llegue casi a 36 y ya tenemos asegurado que nuestra masa va a forrar toda nuestra torta. Es muy útil nuestro tapete. Vamos a cortar uno grande y va a ser la base de este de acá. ¡Qué belleza! Me disculpa, lo podría enfocar, quizás algunos no ven el texturizador, ¿no? Ah, ya, es lo que sale el diseño. Este es de nuestro rodillo texturizador que viene en nuestro kit de 100 piezas. También tenemos lo que es los texturizadores en forma de raspa, estos de acá que les mostré. Y ahí vamos combinando colores, ¿no? Combinando lo tierno con lo llamativo. Colocamos acá. Y de nuevo, a lavarnos nuestras manos. Hemos trabajado con varios colores, seguimos trabajando con rosa clarito. Sabino dice, hola Sabino, ¿dónde consigo los moldes? Claro que sí, aquí en Alesa Repostería tenemos todos los moldes que estamos usando, también los expulsadores, los rodillos. Solamente solicita tu catálogo, ahí está en la publicación, inmediatamente estamos enviándole a tu WhatsApp. Así es, todo lo que estamos utilizando acá lo tenemos disponible en Alesa Repostería para ti, así que solicita tu catálogo, no puedes perder esta oportunidad de adquirir los mejores productos con Alesa Repostería. A ver, vamos a dejar uno blanquito para colocar lo que es la ropita. Vamos a ir armando. Miren este de acá, cómo lo he hecho.
Vamos, y este de acá. Este es con expulsador. Acá lo tengo. Es el expulsador de body. ¿Ya? Y dicen, ah, tiene dos colores. ¿Qué hice? Siempre, siempre, no se queden con nada más lo que a legua se ve. Se ve que podemos agarrar un solo color, cortar y expulsar y ya. Pero siempre podemos hacer más con nuestros utensilios. Siempre con paciencia, con calma, con mucho amor y bastante creatividad, podemos lograr muchas más cosas, ¿no? ¿Qué hice? Corté primero con fucsia, retiré todo el excedente, ¿ya? Y marqué muy, muy, muy bien con mi texturizador. Retiré y acá me queda marcado, ¿no? Puedo girar un poco y me queda arriba, girando un poquito nada más. No los voy a... Él va a resistir. Y retiro todo lo que está alrededor del lazo. No sé si puedan ver. Lo que es la camisita. Dice, Miss, ¿por qué inventa tanto? Si ya el expulsador lo iba a dejar. Pero es que es bueno combinar colores, ¿no? Y nuestros expulsadores te lo permiten, mira. Y ahí voy dejando solamente lo que es el lacito. Inventen, chicas. Prueben siempre con sus utensilios. No es nada más marcar y ya, miren, pueden combinar colores. Giramos y volvemos a meter la camisita. Colocamos sobre el lacito un poquito de gomita, ¿verdad? Para que se nos pegue a lo que es la camisita abajo. Cortamos en el otro tono. Retiramos los excedentes. Presionamos para que vaya pegando ya los dos tonos. Y expulsamos. Lo que no debemos abusar es con la gomita, de no colocarla a los costaditos. No vaya a ser que peguemos el lacito. Miren, podemos dar dos tonalidades, por supuesto que sí. Así como también pudieran hacerlo de un solo tono también. Pero así logramos algo diferente, más allá de solo texturizar, ¿no? Pueden hacer un solo color, por supuesto, en un solo color podemos hacer, por ejemplo, un biberón. Gracias, Miss Gisela, dice Gisela Pilar. Hola, Gisela, disculpe, ¿el rodillo tiene diseños también? Claro que sí, Gisela, tenemos diferentes rodillos. Ese rodillo, el moradito que se usó ahora, te viene en el kit de 100 piezas, pero aparte también tenemos otros rodillos con diseño. Todo lo encuentras en nuestro catálogo. Por supuesto, tenemos más rodillos aparte del de nuestro kit. Así que soliciten nuestro catálogo para que vean la variedad de productos. Tenemos por acá lo que es nácar. Podemos colocarle a la chica que nos consultó por el nácar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Miren, acá hemos colocado colorante de polvo de pétalos, ¿no? Es mate. Y aquí vamos a darle un poquito de nácar para que veamos. No sé, sería a esta partecita acá para crear un color distinto, ¿no? Y puedas ver que también pinta. Y que tiene un tono brillante. No sé si logran apreciar. El nácar es brillante. Da ese efecto perlado, ¿no? A nuestras decoraciones. Me lavo mis manitos porque me las llené de nácar. Y seguimos acá. En este caso, no voy a colocar doble color porque voy a colocar la ropita acá de una vez. ¿Ya? Entonces, tomamos acá la que hicimos y la que acabamos de hacer. Gomita. Y colocamos. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lacito, tenemos estos dos grandecitos, voy a colocar. Y uno chiquitito aquí. De recién nacido, este me ha salido. Ese pequeñito, ¿cómo lo hemos hecho? Ahí tenemos las ropitas, las fijamos bien. Me seco mis manos, que me las lavé. ¿Cómo hemos hecho esta chiquitica de acá? Hemos colocado en nuestra silicona de ropita
aquí está, es este, un poquito de masa en tono fucsia, solo en el medio, muy poca manteca hidrogenada, no necesita mucho, además no queremos suavizar demasiado lo que es nuestra masa. Y nos ponemos un poquito de maicena porque no vamos a llenarla tanto de lo que es la manteca hidrogenada, ¿no? Porque va a quedar allí humedecidito y con el guante se me puede pegar, pero por el guante. Entonces colocamos de otro colorcito y llenamos, ya saben, si es mucho no va a importar porque le podemos retirar el excedente. Tienen que tener cuidado, por eso puse la maicena, porque si lo levantamos y lo volvemos a poner, puede que el corazoncito ya no esté en el mismo lugar del inicio, porque ya lo habíamos ubicado bien. Entonces por eso, después de colocar manteca hidrogenada al molde, secarse la mano y colocar un poquitito de maicena en la yema de los dedos para poder presionar y que no se nos venga en el guante. Ya, como lo saben, pueden doblar todo su silicona y no le va a pasar nada, absolutamente nada, porque es de excelente calidad. Ya, por acá tenemos a nuestra bebita. Aquí la tenemos. Y a ella le vamos a colocar la sabanita por debajo, ¿no? Que fue lo que les estaba diciendo. Le podemos poner la sabanita por debajo también. Vamos a amasar un poquito. A ver, al bebito le pusimos el cochecito paradito. Al bebito lo arropamos con su sabanita y a ella le vamos a colocar la sabanita por debajo. Ella ya está sintiendo que se acerca el verano, entonces no se va a arropar. Están atentas todas, ¿no? Están todos atentos allí. Y ya se viene el gran sorteo de nuestra hermosa bailarina rosada. ¿Están listos ya para el sorteo? Así es, ya están compartiendo, ¿verdad? Están compartiendo en nuestra familia de TikTok, estamos Instagram también, en el Facebook. Sigan compartiendo los posts en sus muros, en el grupo, ya pasen la voz. Y en la transmisión en vivo tienen que estar conectadas y seguir compartiendo y etiquetando. Por supuesto, vamos a compartir, vamos a etiquetar. A las 8, ya falta poco, a las 8. ¿Qué hora es ya? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? A ver, son las 7:20, a las 8, así que falta poco, todavía tienen tiempo de seguir compartiendo los posts. Etiquetar que ya esta bailarina el día de hoy, ¿para dónde se irá esta hermosa bailarina color rosada? ¿Para dónde se irá? Qué emoción, de verdad, deben estar bien, bien, bien atentos a las 8, ya falta poquitito nada más. No falta nada, 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 nada. Vamos a hacerla más pequeñita, a ver. Vamos a medir acá nuestra sabanita, donde va a estar acostadita nuestra bebé. Vamos a acurrucar esta bebita acá. Está muy grande, no nos va a dejar apreciar la parte de abajo. Vamos a cortar un poquito más. Anderi Nancy dice, Miss, qué bonita clase. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Lo hacemos con muchísimo amor. Solo recordarles que yo lo único que quiero es que compartan. Yo quiero terminar las transmisiones y asombrarme con la cantidad de compartidos. Porque queremos regalarle esta clase a muchísimas personas.
queremos que muchísimas personas puedan ver estas hermosas clases. Por supuesto que sí. Queremos compartir esto con muchísimas más personas. A ver. Vamos a limpiar por acá. Wow, qué belleza. Así que ya escucharon a la Miss, solamente ella les pide que compartan, etiqueten en los grupos, pasen la voz a sus amigos, que estas clases son totalmente gratis. Los martes a las 4 con la Miss Jenny, todo lo que son preparaciones, y los viernes a las 6 con la Miss Ingrid, lo que son decoraciones. Por supuesto que sí, vamos a compartir para llegar a más personas y que más personas puedan vernos, puedan aprender junto a nosotros. Vamos a tirar esto, ¿no? Retiramos acá y traemos por aquí nuestros cupcakes para niña y para niño, ya sea baby shower, primer, yo le haría un primer añito a mi bebé así, bien bonito, bien cuchi, de verdad. A ver, otra cosita, nuestra amiga que habló de la manteca hidrogenada, ¿para qué nos sirve? Yo terminé mi trabajo, espolvoreé, pero me emocioné espolvoreando. Entonces tomo un poquito de manteca hidrogenada y en las partes donde veo que he dejado algunos puntitos de maicena, paso mi dedito con manteca hidrogenada y eso desaparece. Porque empecé a colocar y a colocar porque tenía mis manos mojadas, ¿no? Para ayudarme a que no se pegara. Entonces cualquier detallito, la manteca hidrogenada lo retira, ya sea chuño, maicena o azúcar glass, ella lo desaparece y queda todo prolijito. ¿Qué te parece, Claudia? Está muy hermoso, me ha encantado. Pero si tú no lo querías, bebé, aquí mira, contágiate, Claudia. Es muy chiquita todavía, Claudia. Miren estas bellezas. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué dicen? Acá, nuestra gente de TikTok, nuestra gente de Facebook, Instagram, YouTube. Nuestra gente de YouTube tiene la receta de los cupcakes. A ver, ¿qué dicen? ¡Qué bello, Miss! Todos dicen que están muy contentos por esta linda clase, hermosa clase, ¡qué bello! Muchísimas gracias de verdad siempre por estar allí, por compartir, por etiquetar, porque lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes, clases totalmente gratuitas, donde podemos aprender juntos, cualquier duda, consulta, siempre en nuestras clases pueden preguntar y si no sabemos lo investigamos y aprendemos juntos, porque no todos lo sabemos en esta vida, pero bastante tenemos que estudiar y aprender día a día. Y como siempre digo, la facilidad de los utensilios. Los utensilios de Alesa Repostería te dan muchísima facilidad. Y si quieres obtener nuestros utensilios, puedes escribirnos al 4x9-70-22-5, al 965-380-146, al 958-106-948 y con mucho gusto te atenderemos, te enviaremos el catálogo, si quieres venir a la tienda, te enviaremos la ubicación, la dirección, así que con muchísimo gusto te atenderemos. Así es, familia de Alesa Repostería. Ya saben, todos los martes tenemos clase a las 4 de la tarde con la Miss Jenny y los viernes a las 6 de la tarde lo que son full decoraciones. Y a las 8 se viene el gran sorteo. Miss, por favor, ¿les podría indicar, enseñar qué hay a las 8, que ya dentro de poco nos volvemos a conectar? Mientras tanto, ustedes ya estén preparados, pasen la voz a sus amigos, comparten, etiqueten. Tenemos lo que es Facebook, TikTok, Instagram, ¿verdad? Muy bien, así es. Primero, mi gente hermosa de Instagram, ya saben, deben ir al post donde dice sorteos semanales, sale esta hermosa bailarina, participa y gana. Allí, en ese post, deben etiquetar a 2 amigos por comentario. A más comentarios, más oportunidades de ganar. También deben etiquetarnos en su historia, ese post, ¿no? Nuestra gente de TikTok, así que saliendo de esta transmisión, vamos volando a esos posts, a esas publicaciones, porque tienen que participar y se la tienen que llevar. Estamos ahora con Facebook. Facebook, vayan al post, ¿no? Donde también un post fucsia, donde está nuestra bailarina, participa y gana.
sorteo semanal, dice, allí. Vamos a compartir ese post en nuestra historia. Dale like y vamos a estar bien pendientes a las 8 para que vayan a compartir nuestra transmisión, etiquetar a sus amigos. Vamos a estar allí bien activos en lo que es el Facebook para que participen también por esta bella bailarina. Y nuestra gente de TikTok, que no puede quedar por fuera. Busquen por ahí un video de una chica que sale así, que no sé quién es. Y denle like a ese video y etiqueten a dos amigos por comentario. Vayan, 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 sí, porque van a participar. Y yo sé que se nos va hoy esta hermosa bailarina. Gracias, Miss. Siempre y cuando cumplan todos los requisitos y llegamos a la meta solicitada, sortearemos esta bailarina. Muy aparte de eso, mientras ustedes están compartiendo, etiquetando, pasando la voz a sus amigos, también tenemos muchas sorpresas. Por favor, Miss, a ver, esa sorpresa, ya los vales, los montos. Algo por aquí viene, por aquí. Así es, nuestra bella ruleta va a estar. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Me puedo llevar 10% en mis compras. Me puedo llevar vales por 20 soles. Envío gratis. Y así una cantidad de sorpresas que van a estar hoy en nuestra transmisión a las 8. Así que no te lo puedes perder. No es nada más la bailarina. También tenemos muchísimos premios para ti. Así es, ya falta solamente poco, ya aproximadamente media hora ya nos están volviendo a conectar, así que estén atentos y ya estamos finalizando. No falta nada, así que bien pendientes para que se vuelvan a conectar. Gracias, Miss Ingrid, por esta hermosa clase de decoración temática de cupcakes. Entonces, familia de Lesa Repostería, nos vemos a las 8. A las 8 ya estén listos, desde ahora ya compartan, etiqueten, para seguir participando en este hermoso sorteo. Así es, muchísimas gracias, nos vemos a las 8. Gracias. Bueno.